Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches desde acá también. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Bueno, ahorita vamos a comenzar. Ahorita les mando la hoja que vamos a utilizar. Por favor, me validan. Gracias. Bueno, este día hemos llegado a las tablas dinámicas, donde quizás es una de las mejores aplicaciones que tiene Excel. La mayoría, bueno, incluso hay cursos exclusivos solo para tablas dinámicas y situaciones de manejo de datos, ¿verdad? Consideren que esta semana se utiliza cuando tenemos tablas demasiado enormes, tenemos tablas con una gran cantidad de datos y usualmente se manejan cuando tenemos un sistema. Esta la descargamos del sistema, la información la descargamos del sistema y posteriormente pues quedamos manipulando la información que se utiliza en lo que queremos presentar, ¿verdad? Por ahí les he colocado en el ejemplo, les he dado una data bastante grande, como para que podamos trabajarla y podamos tener como varios escenarios para poder trabajar información. Pero antes de comenzar a trabajar las tablas, ¿verdad? Vamos a conocer un poco de los menús y que podemos trabajar con ellos para que tengan claro las herramientas. Si se recuerdan el día de ayer, ante una tabla, por ejemplo, seleccionamos la tabla, quizás porque aquí le he seleccionado muy largo, pero acá con este menú, donde dice tablas, acá teníamos como una forma de poder crear
algún tipo de tabla dinámica, porque así como la combinación que tengamos de los caracteres, así va a ser la tabla dinámica que creemos. Y aquí nos da una, como una sugerencia de qué podemos crear. Pero vamos a aprender de la forma tradicional, ya que esto no está en todos los Office por el momento. Entonces, la forma tradicional de insertar o crear una tabla dinámica viene con el menú insertar. Ustedes lo pueden ver acá. Acá tenemos la herramienta tabla dinámica y ya tenemos una tabla dinámica recomendada o vamos a ir descubriendo el rango, ya sea interno o externo, de lo que podemos trabajar. Una vez, si elegimos en todo caso la tabla dinámica recomendada, esta nos va a dar un, por ejemplo, un tipo de modelo o de estilo de lo que estamos seleccionando. Claro que antes de crearla, tenemos que tener marcado ya como seleccionado un rango de algún tipo de tabla, ¿verdad? O de alguna información que hemos descargado para que nos sugiera algún diseño de tabla. Entonces, si gustan, interactuamos por el momento yéndonos a insertar. Luego le damos clic en tablas dinámicas y en seleccionar rango nos vamos a la manta, ¿verdad? Seleccionamos un rango corto nada más. Le damos a aceptar y llegamos hasta esta parte. Todavía no la construyan. Lleguen a esta parte solo para que puedan ver los tipos de estilos que nos puede dar de tabla dinámica. Y luego le dan cancelar, ¿verdad? No lo apliquen todavía, ya que ¿cómo decirles? Hay que trabajar en ello todavía más información. Bien, esta es la forma, digamos, más práctica de crear una tabla dinámica por medio de las tablas recomendadas. Pero también tenemos las que creamos desde cero, ¿verdad? Las cuales es la forma más, siento yo que es la forma un poquito más correcta para poder crear una tabla. Acá tenemos una tabla dinámica, por ejemplo, insertar, ¿verdad? Me va a pedir de una tabla o un rango. Acá me va a pedir el rango que le vamos a dar. Usualmente seleccionamos la tabla que vamos a trabajar. Me dice si le inserto en una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente, ¿verdad? Le doy una ubicación, por ejemplo, le doy clic acá. Acá, perdón. Y ya le digo que si le estoy dando esta ubicación, ahí va a comenzar a trabajar.
Y con esto me crearía no la tabla, sino que me seleccionaría los campos que están dentro de la tabla y para que después podamos construirla, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelantito, ahorita solo les estoy describiendo de una manera superficial cómo creamos la tabla. Entonces, para que se comprenda mejor, acá tenemos un ejemplo de una tabla dinámica. Todavía no lo voy a poner a trabajar, sino que le estamos mostrando. Y cuando le damos una tabla dinámica, se nos va a aperturar vean, ¿qué sería esta interfaz? En esta interfaz vamos a tener, por ejemplo, los campos que hemos seleccionado de la tabla. Aquí también podemos agregar más tablas, miren, como para poderlo combinar. Digamos, si quisiera tener dos o tres tablas a la vez inmersas en una sola hoja de cálculo. Tenemos filtros, por ejemplo, si quisiera poner un filtro, digamos, de lote, por ejemplo. Vean, acá tengo los tipos de productos que se tienen y los montos, ¿verdad? Este filtro va a funcionar de la siguiente forma, vean. Voy a colocar un lote y acá me coloca el filtro y, por ejemplo, aquí me está diciendo que puedo seguir filtrando la información. Según el filtro que le vaya dando. No se preocupen que ya lo vamos a entender, ya lo vamos a practicar, solo les estoy dando como la interfaz. Entonces aquí tendremos la filtro, ¿verdad? Aquí tendremos los valores que quiero tenerlo como columna. Y acá las filas. Ahorita si ustedes ven, he colocado en las filas el estado, es decir, de toda la tabla que tenemos al otro lado, tenemos como el producto clasificado por estados. Entonces le he colocado en las filas. Y usualmente en la fila de valores vamos a colocar como los campos que conllevan un resultado. ¿A qué me refiero? Si nos vamos a la tabla madre, por ejemplo, no podría colocar dentro del campo S de sumatoria el precio unitario. ¿Por qué? Porque no me va a sumar nada, sino que me está colocando precios unitarios, ¿verdad? Podría colocar, por ejemplo, la cantidad de bultos. Eso sí va a permitir sumarlo y realizar una sumatoria. El monto total, por ejemplo, también lo podría colocar, ya que son como campos o columnas que tienen valores para poder aplicar una sumatoria. Entonces, de esta forma se nos da la interfaz principal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien por el No. momento? Todo bien. Lo siento por esa voz. Que mejore. Gracias, gracias. Perdón que piense que yo tengo un problema que padezco de alergia y cuando cambia el clima o alguien está fumando cerca de mí, me afecta. Y aquí hay un constructor que fuma y por más que uno le dice, no hacen caso. No tienen consideración, mejor dicho. Bien. Si ustedes notaron, cuando apertura una tabla dinámica, se me habilitan estos dos menús que se llaman analizar tabla dinámica y diseño. Quizás de los puntos más importantes cuando estamos trabajando con esos menús es que aquí donde dice analizar tabla dinámica, vean,
Esto que estaba acá solo segmentación que veíamos el día de ayer. ¿Se recuerdan que podíamos segmentar la tabla por algún campo? Digamos, si tenemos una escala de fechas, si tenemos una columna de fechas, podemos hacer una escala de tiempo en meses, años o días. Acá podemos encontrar las opciones. Por ejemplo, esta tabla, a pesar de que estamos. Bueno, esos valores no se sabe si son bultos, si son fracciones o si son dólares. Entonces, podemos convertirla a dólares. Podemos explorar, por ejemplo, propiedades de la tabla, que poco a poco interactuando con ella nos va dando el resultado de lo que podemos trabajar con ella. Y es importante estos dos botones. Miren, estos dos botones que están acá. Por ejemplo, tengo el botón actualizar, actualizar todo y actualizar, ¿verdad? Esto va a ocurrir cuando dentro de la tabla hemos hecho algún cambio, o sea, del rango que hemos seleccionado, hemos hecho algún cambio en valores, ¿verdad? Entonces, para que la tabla dinámica se actualice, le damos actualizar todo. Pero si el cambio lo hacemos digamos que le agregamos una fila nueva, mientras no cambiemos el rango que estamos seleccionando, la tabla dinámica nunca lo va a capturar. ¿Sí? Es decir, este botoncito nos sirve para actualizar los datos siempre y cuando los datos que modificamos o cambiamos estén dentro del rango que hemos capturado al inicio de crear la tabla dinámica. Luego, el siguiente botón es cambiar datos de origen. En este dato, lo que me está diciendo es que en su momento hemos capturado este rango. Miren, hemos capturado este rango. Si esta tabla siguiera creciendo, ¿sí? Siguiera creciendo y creciendo, agregándose datos, todo lo que se vaya creando abajo de la fila 272 va a quedar fuera de la tabla dinámica. Es decir, no se va a crear, o sea, por más información que le metamos, siempre va a trabajar con la información que tenemos. Entonces, esto nos va a servir para cambiar, ya sea para aumentar o reducir el rango. Una vez aumentamos el rango, en algunas ocasiones ella sola se actualiza y si no, pues hay que darle la actualización, ¿verdad? De datos. Entonces, estos dos botoncitos van a ser de los más utilizados cuando trabajamos con una tabla dinámica. El siguiente factor es configuración de campo, que acá, por ejemplo, por decirles algo, en esta columna que son sumatoria de valores, le damos configuración de campo y ustedes pueden ver que aquí tengo la función suma, recuento, promedio. Si le aplicamos la función suma, quiere decir que está sumando todos estos valores que, por ejemplo, tengan el total de avería, o sea, que tengan el estatus avería. Luego, y así sucesivamente, ¿verdad? Si le pongo recuento, me va a contar la cantidad de filas que tienen el estatus avería, por ejemplo. Si le pongo promedio, todas las que ya conocemos, ¿verdad? Todas las comunes que ya conocemos. Aquí le puedo cambiar el nombre. Vamos a ver cómo le ponemos. Le puedo poner, por ejemplo, monto total. A veces hay que tener cuidado porque ya algunos campos, como que ya tienen un nombre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Aquí le puedo cambiar el nombre. Le damos a aceptar. Vean, por acá ya me dice. Solo le voy a poner total entonces. Y aquí ya le he cambiado el nombre a algo más presentable. Y
Si quiero presentar los datos como porcentajes y todo lo que podamos encontrar en esta parte de acá, ¿verdad? Eso lo vamos a ver aquí, lo encontramos aquí en configuración de campo. Aquí también de forma directa le puedo cambiar el nombre, vean. No necesariamente en el nombre personalizado, sino que también aquí le puedo poner otro nombre. Totales, por ejemplo. Se aplicó aquí. Y lo que vamos a aprender también el día de mañana, ¿verdad? Gráficos que un poco de diferencia tienen con los gráficos normales, ¿verdad? Con los gráficos normales. ¿Se ha comprendido hasta acá? ¿Tienen alguna duda al respecto por el momento? No. Bien. El otro es el diseño. Aquí podemos ponerle la presentación de nuestro gusto. Ya vamos a ir descubriendo cada uno de ellos, de estos valores, ¿verdad? Ya van a ver cuando construyamos una tabla grande cómo nos arroja una tabla y luego poco a poco la vamos a ir cambiando. Totales. Diseños de las tablas, ya que las tablas dinámicas no agarran el formato como lo venimos conociendo, un campo por columna y las filas en blanco, o sea, tengamos cuidado porque Excel, si nosotros agarramos una tabla y decimos, voy a seleccionar un rango más grande de lo que tiene la tabla, por si le seguimos agregando más valores, ya no seguir cambiando el rango a cada momento. Entonces, lo que pasa es que esos campos que quedan en blanco los toma como un total, como blanco, o sea, como columnas en blanco, ¿verdad? Y muchas veces puede distorsionar los valores. Entonces, estas son como las situaciones más o los valores más. ¿Cómo explicarles las características más principales de una creación de tabla de datos? Y pues ahorita vamos a crear o proceder a crear una tabla de dinámica, ¿verdad? El primer ejercicio les dice que creemos una tabla dinámica recomendada utilizando los datos que se presentan en la hoja Manta 09 del 7 del 23. Y oigan bien, únicamente utilizar el rango A7M32, es decir, que seleccionemos desde acá hasta aquí. ¿Por qué? Porque la idea es ir agregando valores utilizando los botones cambio de rango y actualización. Entonces, procedo, vean, me voy a insertar recomendadas, me pide el rango, sí, me pide el rango, selecciono el rango, recuérdense de la A7 a la M32, de acá hasta la 32. Me pregunta, bueno, le doy a aceptar, ¿verdad? Permítame, vamos a ver qué ocurre acá. Ahorita vamos a reiniciar. Tabla de rango. De la A a la 32. Y vean, no sé qué le ocurrió ahí.
Al final, me la terminó creando. Pero vea lo que ocurre. Me ha tirado la tabla dinámica. A veces cuando creamos una tabla sobre otra tabla hay que tener cuidado porque no lo permite por el rango que cubrimos. Pero por el momento no es que Excel sepa qué tabla me voy a crear, sino que me ha dejado como el universo para que nosotros vayamos creando las cosas específicas, ¿verdad? Entonces me ha creado esta parte. Aquí miren en este engranaje que tengo acá, puedo cambiar el estilo de ese panel. Por ejemplo, lo puedo poner de esta forma. Igual acá. O así. En todo caso, a mí me sale más práctico esta situación. Entonces, por el momento ahorita, lo que necesito que hagan es que desarrollen lo que cree, ¿verdad? Que se vayan a insertar recomendada, elijan el rango y lleguemos a esta situación que está acá. Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? ¿Se puede sacar una tabla dinámica de una base, o sea, crear la tabla en otro archivo, por decirle así? Por el momento, quiero ver, por el momento no, fíjate, solamente se puede. Acá, mira. O Una sea, hoja de cálculo o digamos yo tengo la hoja de cálculo y quiero sacarla de un documento compartido. sí, o sea, llamar datos externos sí podés, pero mandarla a otra ubicación externa si no podés. O lo haces desde acá. Sí, aquí elegí la conexión. Esto cuando estás. Aquí lo que te va a pedir es como la conexión LAN que tenés con la otra computadora. ¿Ve? Es decir, si tenés conectada, digamos, una red de computadoras empresariales, ¿verdad? Tú te metes a la máquina de Douglas, agarras la tabla, abrís, ahí está la información y la capturas. Pero si tú tenés esa hoja en otra carpeta, también lo puedes hacer. Y aquí lo podrías hacer. Tendría que como conectar esto, ¿verdad? Para poder te conectar a una nube, por ejemplo. Por medio de todo esto. Es un poquito más avanzado lo que tú te estás pidiendo. Okay. Ya conlleva tener una intranet. Sí, le preguntaba porque nosotros se maneja una base de datos a nivel de plantas, por decirle así. Entonces es bien pesada y a la hora de ¿En qué manipular trabajas? ¿En qué trabajas, Raúl? la base es bien lenta. ¿En qué trabajas, Raúl? Producción. Sí, tal vez desde la nube la podrías crear. O decirle al programador Aunque que la se la. carpeta está compartida, o sea, ya tengo acceso y está compartida. Ah, pues sí, si está compartida, sí. Solo te vas. Aquí, ¿verdad? Perdón. Te vas acá, mira. Y buscar la carpeta compartida.
ya podrías ingresar. De acuerdo. Allí sí te tendría que tener abierto ambos archivos para actualizarlo. Probemos una. Por ejemplo, voy a capturar aquí, mira. Aquí me dice, digamos que las hojas que tengo, ¿verdad? Le doy clic acá. Aquí no me crea nada porque es una hoja de ejercicios. Pero quiero ver si agarro una que sí tenga datos de esto. Por ejemplo, acá, mira, aquí están las notas de unos cursos. Ya elijo la hoja y me va a agarrar toda la información que tenga ahí. No sé si lo lograste ver a dónde se meter. Sí, voy a intentar mañana. Vale, ahí nos contás. Bien, ya hemos llegado a la tabla. Entonces hagamos algo, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando creamos la tabla, me colocó por default un nombre que se llama hoja 1. Le vamos a dar doble clic, le voy a poner ejercicio 1. Le voy a poner un color. Y acá lo tengo. Entonces, aquí ya viene la creatividad de lo que queremos presentar. Por ejemplo, vamos a ver algo, ¿verdad? Vamos a ver. Primero, tratemos de entender la tabla para saber qué vamos a poder crear, perdón. Si ustedes notan esa tabla, es como el Cardex, no, la administración del inventario de la bodega. Este es un dato concatenado, digamos. Esta es la codificación de la bodega. Pues este dato no lo da el sistema, este dato lo creaba en su momento para poder jalar un dato, ¿verdad? O crear una información. Aquí está el estado, digamos, la ubicación de este producto dentro de la bodega. O sea, la bodega tenía diferentes ubicaciones y me decía dónde, pues sí, como que fuera la dirección de una casa. Tenemos el estado. Si es avería, todo lo que hemos colocado aquí en la tabla que les presentaba como ejemplo, ¿verdad? Es el código del producto, el ítem, si estamos hablando de unidades o cajas, su fecha de vencimiento, el lote, la cantidad que había en esa posición, digamos, o sea, la cantidad que hay en esta posición. Su precio unitario y el monto total en ese momento. Entonces, si quisiéramos crear una tabla dinámica para esta tabla, podríamos hacer lo siguiente, vean. Podría colocar el estado, vean, le doy clic y él automáticamente me lo coloca en una fila, por ejemplo, pero podríamos darle clic y arrastrarlo, ponerlo como fila o ponerlo como columna. Si lo pongo como columna, me queda de esta forma. Si lo pongo como fila, me queda así, que es un poquito más presentable. Vamos a probar con el ítem en la fila, el nombre. Miren, aquí está el nombre, o sea, aquí está el código y aquí está el nombre del producto, ¿verdad? Que es esto que está aquí, código y producto. Y vamos a colocar acá donde dice valores,
la cantidad total, pero quiero ver el monto total. Yo creo que aquí no agarró, no seleccioné hasta la M. Correcto, miren, aquí, bueno, pero va a ser un ejemplo para modificar el rango. Si ustedes notan, lo hice llegar hasta la L, pero yo quiero la M. Le vamos a poner M. Y ahora sí me aparece la columna del monto total, que era esta que está aquí. Esta que está aquí al final. Entonces, este monto total lo voy a poner como valores. Y ya tengo esta tabla dinámica. Rápido, fácil y sencillo. Pero a mí no me gusta cómo está. Ya la vamos a, como dicen, a trastear ahí para poderla ordenar mejor, ¿verdad? Y tomen en cuenta algo. Las tablas dinámicas no hay que abusar mucho de ellas. ¿Por qué? Porque fíjense que por lo menos para mí, todo lo que hemos hecho durante estos dos módulos, ¿verdad? Todas estas 40 horas que hemos casi invertido, si ustedes solo se dedican a tabla dinámica, les va a matar toda la creatividad que hemos tenido en los diferentes módulos. Entonces, claro, ¿verdad? Si ustedes me dicen, pues sí, pero mire, yo tengo que presentar un reporte dentro de las 8 de la mañana y lo tengo que presentar a las 8 y media, yo te diría llegar a las 5, ¿verdad? Llegar a las 4 de la mañana y usted me va a decir, no, hombre, si apenas me levanto, mucho menos voy a llegar a las 4, ¿verdad? Si apenas me levanto, puedo llegar a las 8. Entonces, ahí donde uno dice, ah, pues sí, tengo que aprovechar el tiempo. No, porque es la realidad, ¿verdad? Mientras no sea de nuestro la cosa, ahí todos pecamos con lo mismo, ¿verdad? Si no me, si apenas llego a las 8, mucho menos voy a llegar a las 4, si no me lo exigen que entre esa hora. Entonces, ahí sí podemos ocupar la tabla de una forma que cuando se vuelva bien, como bien frecuente la información y que tenemos que manejar mucha información, va, está bien. Pero en la medida posible, trate de tener un equilibrio con eso. Entonces, saquen esta tabla dinámica, llevémosla a esta parte y la vamos a ir poquito a poquito, como dicen a los Mauricio Funes, ¿verdad? Arreglando la muñequita poquito a poquito. Ojalá no haya tocado ahí algún corazón. Uy. Ya pasó de moda. Una pregunta, fíjense que a mí no me da para que me salga esto de la hoja 1, porque dice la referencia al origen de datos no es válida. Dale a aceptar. ¿Por qué? Dale a aceptar. Así me salía a mí, no sé por qué, fíjate. Quizás porque era demasiado manipulada hasta la hoja. A ver si te termina corriendo. No, me sale, no me pasa de ahí, o sea que me dice que no. Vale, entonces hagamos algo, Alma. Hacelo de la otra forma. Porque probablemente la tabla ya está un poquito como manipulada. Andate a tabla dinámica y dale de una tabla o rango. Y ahí le pones el rango otra vez. Muy bien, y algunos lo tenemos por acá. No ha costado mucho llegar a esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos que seleccionó? Las dos qué, perdón. Las Los dos. campos, dices tú. Esto. Ajá. Aquí está. Y El ítem y el tengo. nombre lo pones aquí en fila, así en ese orden, porque no es lo mismo ponerlo primero o después. Y el monto total lo colocas acá. Sí, no, yo me había equivocado. Ya me pareció así como usted lo tiene. Okay. ¿Todo bien, Alma? Nada, ¿qué te da?
Me sale lo mismo. No entiendo por qué. No sé. Vaya, hagámoslo juntos si gustas. Bye. Dale tabla dinámica de una tabla o rango y me validas cuando estés por ahí. Okay. Vaya, ahorita estoy en seleccione una tabla o rango, ¿verdad? Dale clic en la flechita, te baja la manta y sin darle, sin soltar el clic, ¿verdad? Seleccionas hasta la de la A a la M y bajas hasta la 32. Vaya. A mí me aparece un mensaje que no se puede crear al grupo. Envié el mensaje que me aparece. Ok. Enséñame el rango. Luego, Alma, ¿ya lograste? Aún no, pero espérame, creo que sí me va a salir. Vaya, ahorita ya tengo lo que es en el rango, ¿verdad? Ok, dale aceptar. Dale en nueva, aquí mira, decirle nueva hoja. Y le das aceptar. Nueva hoja de cálculo, pero es que no me aparece eso, solamente me aparece seleccione una tabla de rango, utilice una fuente de datos externa. Solamente eso me aparece. No sé, será que no estoy donde tengo que estar. Por eso, por eso. Vale, pero vamos a ver de nuevo. Vaya, me dijo crear tabla dinámica recomendada, ¿verdad? En ese solamente me aparece lo que es seleccionar una tabla de rango y no, utilizar. Pero es que hagamos lo siguiente, por eso te digo que fíjate lo que. Andate a insertar tabla dinámica de una tabla o un rango. Pues espérame, entonces ahí estamos. Hoy sí, yo creo que hoy sí me va a salir. Ok, veamos lo tuyo, Ever. Ever. Ahorita estoy en ello, porque le di lo de igual y me aparece seleccionar los datos que desea analizar. Bueno, cualquier cosa me avisa. Ok, entonces manipulemos un poco la tabla, miren. Acá, por ejemplo, en análisis de tabla, perdón, en diseño, nos vamos a subtotales. Si ustedes notan, me está colocando el total en la descripción y en el tipo de producto. Pues, perdón, en el código, porque este acobutil es un código, y la descripción del producto. Lo primero que vamos a hacer es ordenarla, ¿verdad? Nos vamos a ir a diseño de informe y le damos mostrar en forma tabular. Y ya me lo coloca de esta forma. ¿Lo lograron ver? ¿Lo lograron ver? Pongámoslo Sí. En esa. Aprovechando que la ponen tabular, elijan un diseño de su gusto, de lo que le muestra acá.
Vamos a dejar este. Y lo otro que podríamos modificar es que no me aparezca esta fila, vean. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nos vamos a subtotales. Aquí dice no mostrar los subtotales en la parte inferior, no mostrar subtotales en la parte superior del grupo y no mostrar subtotales. La parte inferior, superior o no mostrar nada. Vamos a probar uno por uno porque así se aprende. Aquí me quita todos los subtotales. Me coloca estos dos. Y este, porque como quizás solo el campo, solo hay dos valores, ¿verdad? Pero démosle no mostrar subtotal. Y aquí solo tenemos ya un código, una descripción y un modo. Póngale no mostrar subtotales. Siempre me aparece el mismo error, no sé por qué. Sí, pero si no me mostras, no te puedo ayudar, pero, o sea, no sé si me puedes mandar una imagen del rango. Ahí le mandé una captura. Sí, pero quiero ver el rango que estás tomando. Ah, ok, gracias. Es que ponela la ubicación, ponela en la nueva hoja de cálculo. No lo pongas en hoja de cálculo existente, sino que en nueva hoja de cálculo. La estás tratando de poner en una ubicación donde hay datos. Y por eso que no te deja pasar, porque si la tabla de datos cae ahí. Si la tabla dinámica cae ahí, va a borrar los datos. Okay. Dale donde dice nueva hoja de cálculo. Lo mismo. Igual, lo mismo me pareció. Extraño, ¿verdad? Hagamos lo siguiente.
Démosle insertar tabla dinámica de una tabla o rango. No sé si ha llegado hasta acá. ¿Cómo comenzó? Vuélvalo a hacer que me... Dale, tabla dinámica de una tabla o rango y llegamos a esta ventana que está aquí. Es que a mí no me aparece eso porque el Office que tengo es el anterior. No, pero es que este es común. Andate al menú insertar. ¿Qué es lo que tenés? Vaya, esa que está ahí, tabla dinámica, dale entonces. Donde dice tabla dinámica. Ahí donde dice tabla dinámica, dale clic y vas a llegar a esta ventanita. Me parece eso. Vaya, en el tabla de rango agarramos el rango que queremos. Y aquí le das nueva hoja de cálculo. ¿Lograste llegar? Ahorita mandó una captura. Fíjese que yo lo estoy haciendo así como usted está diciendo ahorita, y cuando le doy para nueva hoja de cálculo me sale la referencia al origen de datos no es válida. O sea que no he logrado pues hacerlo todavía. No logró llegar ahí. No, todavía no. O sea que sí lo estoy haciendo así como usted dice, pero ya al momento de ponerlo se me vuelve la pantalla a la página, ejemplo, de tabla dinámica que estamos ahí, ¿verdad? Que es de verde. Entonces ya le pongo aceptar y me aparece la referencia del origen de datos no es válida. No entiendo por qué. Y si lo hago así como usted lo está haciendo. Pero aquí le pones nueva hoja. Y le pongo nueva hoja y cuando le pongo nueva hoja se me vuelve a la página donde está el ejemplo, ¿verdad? Y ya de ahí me aparece la referencia del origen de datos no es válida. Igual Está bien raro. lo que le está ocurriendo a Ever, ¿verdad? Ever, cabal. Igual yo, ahí aparece lo mismo. Y tú tendrás la misma versión de Office de Ever. Quizá, yo creo que es el último que tengo, ya voy a preguntar, permítame. Solo tomarle una foto así a la hoja de Excel. Quiero ver. No tendría por qué darles error. Ya le mandé ahí la foto. Sí, la misma versión de Everest. Entonces es la misma. Es la misma, ¿verdad? Quizá será por eso que no me sale. Hagamos algo, cerremos la hoja y volvamos a abrir. Va, todo, ¿verdad?
Sí, Ahorita. denle guardar. Vale. La cierran y la vuelven a abrir. Vaya, hoy lo volvemos a hacer de nuevo, a ver si Ajá, sale. probemos, a ver si, digamos, borra alguna. Ahorita. Casi al terminar la clase, pero hoy sí ya me sale. Ya es, era al cerrar y abrir, ¿verdad? Sí, porque fíjese que ahorita lo hice así, lo cerré y lo volví a abrir y hoy sí ya me salió. Ya ven que nunca falla el reiniciar. Claro. Ok, haces tú lo mismo también, Ever, cerrar y abrir. Y de todos modos no se preocupen, ¿verdad? Son dos clases con esta. Digamos, trata de crear la tabla que teníamos acá, ¿verdad? Selecciona el ítem y el ítem ID, lo colocas en fila. El ítem nombre lo colocas en fila. El monto total en valores. Aquí en diseño puedes elegir un color de tu gusto. Le das en diseño de informe, le das mostrar en forma tabular. Y en subtotales, no mostrar subtotales. Voy a tratar de subirle rápido el video, se lo voy a mandar para que se puedan llegar a emparejar con lo que tenemos acá. Antes que se nos duerma Sandra, ¿verdad? No, no está durmiendo. Ah, está meditando, dice. Está haciendo yoga, dice. Ever, ¿pudiste? No. ¿Y cerraste la hoja? Exacto. Ahora me dale peor. Pero aún así, con la versión que tenés, no tendrías que tener problemas. ¿Qué me parece eso? ¿Y tiene, tu máquina tiene antivirus? Sí. Yo creo que eso es lo que está pasando, como que vaya, entonces quizá lo que tenés que hacer, yo creo que no. Hacer lo siguiente, hacer lo que creo que está para podría estar pasando. Descargar la hoja y guardarlo en tu computadora. Y desde la computadora lo abrís, porque quizá lo tenés abierto desde el WhatsApp. O sea, solo le das doble clic al WhatsApp y te abre la hoja. La idea es descargarlo, guardarlo en tu PC y desde ahí lo abrís. Ah, okay. Porque te está infiltrando incluso como que tuviéramos virus. Muy bien, entonces el día de mañana vamos a continuar revisando esto, ¿verdad? Y les voy a dar una idea para crear
les voy a brindar algunas ideas para ir creando aplicaciones con las tablas dinámicas. Por el momento no hemos quedado en la presentación, falta cambiar estos datos a dólares, cambiar los nombres de los encabezados. Les voy a mandar otro archivo donde tenemos más tablas todavía, más grandes, con más campos para poder ir viendo qué podemos crear y qué podemos encontrar. Y ya posteriormente, pues vemos los gráficos y ya con esto, pues todas las noches van a pasar tranquilo porque ya vamos a terminar el curso, ¿verdad? Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? Ningún. Bien, les voy a mandar el video rapidito para que se logren poner en contexto. Pasen una feliz noche. Primero Dios, nos vemos el día de mañana. Bueno, feliz noche a todos. Buenas Feliz noche. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.